Que tiene algo, todo tiene que tener como un tope, ¿no? O sea, sí, ya, de verdad. Además, ya la, tan santa no puedo no ser. No puede ser, ¿no? O capaz algo esconde. Parece, por favor, el distanciamiento social. Venga el algodoncito de... ¡Qué bonita sorpresa! A ver, si les... Ay, mi amor, yo también quiero darle un abrazo a la Estefanía. Unámonos en un abrazo, tú. Unámonos en un abrazo, tú y yo. Unámonos en un abrazo, tú y yo. Ay, qué sorpresa verte por aquí, te lo juro. Me muero de la emoción. Estamos en el detrás de cámaras, amigos, presentadas de las primeras escenas de Magdi Ludas con Natalie Berti. Esos dos personajes que van a tener mucha historia por delante. Acompáñenme, por favor, a ver todo este proceso. Mira la profesora, Natalie. La profesora, la misa Estefanía. Mira los piecitos, comenzando. Los piecitos, dice ese fácil ese, pero alza como 48. Nada Liberty convertida en Estefanía, la profesora. La maestra. Oh, no. Qué dulce esta, perdón. Pero no, mi sueño hecho realidad. ¿En serio? Hace poco Magdi confesó que yo le dije que, claro, yo desde chiquita soñaba con ser profesora. O sea, siempre me llamaban los niños, me encantaba. ¿Y quién iba? ¿Quién le vas a hacer, amiga? ¿Quién te iba a decir de qué ibas a hacer? Ah, me claro, profesora en la ficción. Claro, porque en algún momento solamente era como la rival de la Teresita, entró, ¿no? Estefanía y se iba mal, pero ahora ya profesora, o sea, el personaje ya está tomando otro rumbo. Ahora quiere ser la maestra preferida de mi hijo. Claro, la amiga máxima la ves hasta en la sopa, ¿no? Así estamos. ¿Quién descubrió el Perú? El Perú no se descubrió. Si estás hablando de la independencia, se proclamó en 1821, el 28 de julio. Bueno, esa mamá no sabe nada. ¡Sí, esa mamá no sabe nada! Creo que los niños están muy intensos, hijo. El día de hoy vamos a regresar a casa. Nos vamos. Todos la aman y esta mamá no sabe nada. No, qué horrible. Me han hecho bullying todos los chiquitos ahorita, que no sé nada. Porque yo le pregunté, ¿cuándo conquistó el Perú? A ver, Natalie, ¿cuándo se conquistó el Perú? Yo dije, no se conquistó, amiga. Si estás hablando de la independencia, se proclamó el 28 de julio de 1821. Mira, no te puedes quedar acá porque tu profesora no sabe nada. En la business class no dejamos fondos de inversión. Ya te puedes ir, mamá. Gracias por todo. ¡Pero criaturas del señor! ¡Vamos, por favor! Mamá, no seas tontita. Ya no es necesario. Me quedo con la misa Estefanía. Anda, andamos a la casa. ¿Se tientan un poquito o no? O sea, creo que estamos jugando, ¿no? Sí. Estamos jugando y bueno, y el guión es como fresco, súper como divertido, entonces nos permite... No estamos diciendo la letra tal cual. Empezando por a mi hijo, el que le digo el niño genio, porque... ¡Rodriguito! ¡Rodriguito, ven! ¿Qué tal es grabar acá con Magdiel y con Natalie? Es muy bien. ¿Muy bien? Me gusta demasiado. ¿En serio? ¿Quién es tu favorita? Mi favorito es... Está haciendo de ti, María. Tienes que decir las dos, porque si no, eso se va a poner color de hormiga. Las dos. También leo libros y a veces como papas fritas. Come papas fritas. Claro, tampoco es que sea tan así. Obviamente a mí me gustan mis cosas. La cámara que le quieren ver tu carita. Sí, él le encanta comer papas fritas. Todo el rato le dice a su mamá después de la cena que quiere comer papas fritas. Y es bien fritas. Aplicado. Todas sus líneas se sabe. Todas. Dice su letra tal cual. Natalie aprende. Ajá, aprende su letra. Te da tu pie. Ajá. ¿Sí? ¿Y yo? ¿Y Magdi? También. ¡Ah! Está siendo buena gente. Voy a enseñar.
enseñar una canción que creo que es muy importante para ellos. Teresa, no puedes interrumpir mi clase de esa manera. ¿Sabes qué? Habla con mi mano. Este gira el momento lo tienen que aprender estas criaturas del señor. Así que, por favor, ponte por allá, porque el escenario es mío. Arroz con leche, me quiero casar con una Barbie Bamba que no sabe cantar. No sabe enseñar, no sabe leer. Teresa, estás asustando a los niños. Mami, ya no sigas. Ay, pero criatura del señor Dios, les estoy enseñando una canción mucho más lúdica. Estás dejándome mal frente a mis compañeros. Chicas, yo siempre estoy expuesta a la plancha y a la secadora. Por eso, sufro con el frizz, lamentablemente, y el pelo dañado. Pero, gracias a la nueva colección de Pantene Colágeno, mi pelo ahora está nutrido. ¿Cómo es trabajar con Natalie? Dime si de verdad se aprende la ley. Natalie ha venido tempranito hoy día, vino pues con su, con su esto para las ojeras, vino con todo su, con su séquito de maquilladores y todo. Vino con su, no, vino con su letra, vino con su letrita. Dios, amiga. ¿Sabes qué? La verdad, un poquito, de repente por ahí, si es que me olvido la letra, me pongo un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy grabando tanto tiempo una serie, pero bueno, mejor acompañada imposible, mi Magdiel, aprendo muchísimo de ella, lo natural que es, lo máximo estar acá, es una bendición porque hay tantos actores increíbles a los cuales yo admiro, así que poco a poco siento que me siento más como en casa, en confianza y bueno. Ahora que Natalie me miraba como diciéndome la fregaste, los miraba a todos y me dio pena de verdad. Dije, mucha, realmente la tele. Me lo hizo pasar vergüenza. Siempre hace papelón, ¿no? Pero yo también. Agarrado así en la escena. Sí, o sea. Asfixiado, la tele. Le da un abrazo muy cariñoso a la pobre Estefanía. Mira, no sé hasta cuándo va a seguir esta rivalidad, pero espero que pronto pueda pasar otra cosa con nuestros personajes. Sí, veo que Estefanía es muy buena, ¿no? Como que pase amor, de alguna manera podrá dar la vuelta. O sea, pero es que todo tiene que tener como un tope, ¿no? O sea... Sí, ya, de verdad. Además ya... Tan santa no puedo ser. No puede ser, ¿no? O capaz algo esconde. Tienen que vernos, por favor, no solamente a la Teresita que todo el Perú ama, sino también a mi personaje Estefanía con las escenas que voy a hacer. La verdad es que está increíble y toda la serie en sí está buena. O sea, chicos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Venga? ¡Sí! ¿Sí? Da risa, pero te tienes que aguantar. ¿Van a hacer caso a la Miss Estefanía o no? ¡Sí! Da risa, pero te tienes que aguantar. ¿Qué es lo que le ha dado más risa en esta escena? Cuando Teresa canta ese arroz con leche. Arroz con leche, un poco... A mí me da dos partes de risa. Me da cuando canta el arroz con leche y cuando abraza fuerte... A Estefanía. A Estefanía. Ay. Véame, véame.